Quiero presentarte las tres mejores maneras para promocionar tu música desde la independencia y a través del medio que tienes a tu disposición que puede provocar un mayor impacto en las personas. Te hablo de la red. Redes sociales, plataformas digitales, tienes que aprovecharlo. Ese es el mejor vehículo para llegar desde ese punto de partida donde te encuentras al objetivo final, que es seducir a ese espectador que, por cierto, no lo olvides, tiene 70 millones de canciones metidas en su smartphone, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué significa esto? Que tenemos que afinar lo máximo posible. No, no vale cualquier canción, no vale cualquier propuesta musical, tenemos que optimizar al máximo, validarlo y salir con toda la artillería. A partir de aquí... ¿Cuáles son esos tres mejores eh, pasos, objetivos que nos podemos marcar para lanzar la propuesta musical? El primero de ellos es, sobre todo, trabajar dos redes sociales que ahora mismo son las que más emergen, las que más impacto y, sobre todo, donde posiblemente tu público esté pasando el mayor tiempo. Te hablo de Instagram, te hablo de... TikTok. Estas dos redes ahora mismo están influenciando muchísimo en la música porque todo lo que ahí sucede luego repercute en las listas de éxito de Spotify, en las listas de, de éxito de las radios musicales más importantes de tu país y sobre todo en las listas a nivel mundial. ¿Vale? A partir de aquí... ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que el consumo musical, o sea, la manera de descubrir hoy a un artista o una nueva canción ha cambiado por completo en estos últimos cinco años. Y todo, todo o gran parte de esto eh, se debe a la irrupción de plataformas como TikTok y sobre todo también como Instagram, que ya viene de años pegando e impactando nuestras vidas. Entonces, sobre todo TikTok... Eh, tienes que ser agresivo, tienes que encontrar ese punto, tienes que adaptarte, no es lo mismo publicar en TikTok que en, es, que, que en Instagram, ni es lo mismo publicar en Instagram que en Twitter o en Facebook. Por lo tanto, pon el foco en TikTok, estudia qué es lo que están haciendo artistas de éxito, qué códigos están funcionando, ya sabes que ahí se mueve mucho la diversión, ahí puedes mostrar esa faceta más desenfadada, esa faceta más de impacto. La gente quiere consumir muchos vídeos cortos y sobre todo vídeos que... De alguna manera le transmitan. Ahí no sirve el más de lo mismo. Por lo tanto, utiliza esa manera tuya más desenfadada. No significa que tengas que hacer el o la gilipollas, pero sí que es cierto que puedes mostrar tu faceta más divertida eh, en esta plataforma. Y a partir de ahí, por supuesto, conectar con el público desde la autenticidad y de una manera muy natural. Hay una clave en TikTok para posicionarte, sobre todo en esas primeras semanas, y es publicar mucho de una manera constante e incluso agresiva durante esas primeras semanas. Por ejemplo, yo te propongo 30 días publicando 5 o 6 veces al día. Sí. No me he equivocado, cinco o seis veces al día. Y luego la segunda clave para posicionarte en TikTok está en el buen uso de las etiquetas. No trate de poner o de posicionarte en etiquetas que, es, que ya tienen millones de propuestas, sino busca etiquetas donde te puedas posicionar que no estén arriba, arriba, pero que tampoco estén abajo, que por supuesto tenga tráfico. Etiquetas, por ejemplo, eh, donde haya, un, pues, no sé, un, un millón, dos millones, tres millones de usuarios utilizándola. Ese dato te lo da TikTok. Y es importante que tengas esas etiquetas y que trabajes firmemente para posicionarte y para que TikTok comience a ponerte en esas primeras posiciones cuando alguien lo busque. Luego en Instagram, ¿qué te voy a contar? Instagram tiene tres tipos de algoritmos: uno para el Histories e y para el Feed, otro algoritmo específico para el Grid y después otro para su búsqueda, para su Explore. Eh, lo que quiere Instagram de ti es que tú estés en todas sus ventanas. A partir de ahí, pues. Eh, seduce con tus buenas canciones seduce con contenidos que me hagan reflexionar que me hagan pensar que me diviertan que me emocionen pero sobre todo intenta jugar con las diferentes ventanas que tiene instagram vale bueno pues ese es el paso número uno el segundo paso importante el segundo eh, eh, modelo para promocionar tu música es eh, hacerlo a través de youtube YouTube eh, es una plataforma vital para hacer negocio en la música, es vital. Todo el mundo, cuando tú vayas a llamar a alguna puerta, lo primero que va a hacer prácticamente es meterse en YouTube para ver qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus vídeos. Y el gran error de los artistas independientes es que únicamente se basan en los vídeos musicales y tú estás haciendo un vídeo musical cada X meses. Por lo tanto, para YouTube estás publicando muy poco. YouTube quiere compromiso y puedes crear y generar... Otro tipo de contenidos, eh, covers, contenidos duetos con otros artistas, directos para conectar con, con tu público cada semana. Eh, en este aspecto puedes crear series, ¿vale? Donde todos los lunes a una misma hora te comprometas para crear contenidos de valor que tenga una línea transversal coherente. Eh, bueno, pues a partir de ahí puedes enseñar contenidos más, de nivel formativo, puedes enseñar a tu público a tocar tus propias canciones, etcétera, etcétera. Pero YouTube quiere que seas constante y después te voy a dar otra clave para posicionarte en YouTube. Y es que la mayoría de los artistas emergentes cuando sube una canción propia, lo que hace es poner el título de la canción y el nombre. Si tú no tienes comunidad, no vas a generar tráfico y para YouTube vas a ser prácticamente invisible. Por lo tanto, si tienes una canción, por ejemplo, que trata de... Eh, el tema de la superación personal, no pongas el título de la canción, sino que busca un título en base a lo que la gente pueda llegar a buscar cuando eh, requiera de vídeos relacionados con la superación personal. Te vas al buscador y pones superación personal y mira qué tipo o pon... Eh, bueno, puedes poner superación personal y luego puedes poner canción, superación personal, canción motivadora. A ver qué es, qué vídeos están funcionando y cuando detectes algún vídeo que esté funcionando, que tenga muchísimas visualizaciones, trata de copiar ese título y de hacerle alguna pequeña modificación. Luego está el romper el patrón y eso se puede conseguir con la miniatura. Si todo el mundo tiene una miniatura de que va en base a una línea o cada uno de su padre o de su madre trata de irrumpir con una miniatura que llame poderosamente la atención o bien poniéndole un marco de, con algún color específico con tres palabras que vengan a llamar poderosamente la atención porque la miniatura ya lo dijo youtube es una de las de las facetas más importantes a la hora de posicionar, porque el ojo humano, antes de decidir qué ver, en este caso en YouTube, lo que hace es un rastreo en pocos segundos y ahí tenemos que destacar. Por eso es importante romper el patrón con un buen título, ¿vale? En base a lo que la gente esté buscando y por supuesto que tenga que ver con lo que tú ofreces en ese contenido, aunque sea en esa canción. Y después también rotura de patrón con respecto a la miniatura, ¿vale? Primer eh, código importante para promocionar tu canción. Hemos hablado del posicionamiento en Instagram y en TikTok. Segundo, YouTube. Es muy importante porque todo el mundo de la industria va a ir a acudir a YouTube para saber qué es lo que estás haciendo. Y después, el tercero son campañas de publicidad. Sí, suena un poco raro, ¿verdad? Esto de campaña de publicidad y muchos artistas tienen como reparos. Pero déjame decirte algo. De toda la vida, de toda la vida. Todos los grandes artistas para posicionarse a través de sus grandes compañías discográficas han invertido muchísimo dinero en medios como la radio, la televisión, la prensa. Ahora tú tienes una herramienta fantástica como el administrador de anuncios de Facebook para también Instagram o como eh, Google, AdWords, eh, Google Ads eh, para promocionar eh, tus contenidos musicales o no musicales en Instagram, Facebook y YouTube. Principalmente. Bueno, pues, ¿qué te quiero decir con esto? Todo aquel contenido que funcione de manera orgánica, que tú veas que está teniendo mucho más alcance de lo que habitualmente tienes, esos contenidos pico que se le llama, promocionalos, ¿vale? Promocionalos. Invierte tratando de apuntar hacia un público que no te conozca, pero que sea similar al que ya estás atrapando, con el que ya estás conectando. Y es. Una herramienta esencial para escalar eh, y para cortar plazos. Por supuesto. Eh eh, acota ¿no? el territorio. Cuando inviertes en campaña, es un gran error invertir en diferentes países si tienes poco presupuesto. En una sola campaña, vas a en un país, pero también en una zona geográfica concreta que estratégicamente sea interesante para ti. Por ejemplo, si entre tu objetivo prioritario en los próximos meses está hacer un concierto en Madrid, invierte los recursos económicos que tenga para. Eh, conseguir el mayor número de impactos en la comunidad de Madrid, personas sea un público similar, muy parecidas a las que ya te siguen, pero que residan en la comunidad de Madrid, porque tu objetivo es que un mayor número de personas, por supuesto, dentro de unos meses, cuando le pongas el anuncio de que vas en concierto, quieran ir a verte, ¿vale? Así que quédate con estos tres eh, códigos importantes. Dentro de esos códigos te he soltado algunos tips de muchísimo valor para que lo tengas en cuenta, porque al final, eh, lo importante, importante es la materia prima, nunca lo olvides, es... Los contenidos, es esa buena canción. Una vez que tienes buenos contenidos, tienes una buena canción, tienes que tratar de acudir a la estrategia para conseguir el mayor número de impactos. Y hoy en día hay muchísima más democracia, pero sí que necesitas conocimiento. Hoy en día cualquier artista independiente debe coger las riendas de su carrera hasta conseguir esos primeros hitos, esos primeros pasos para que luego... Cualquier manager del mercado quiera ayudarte, quiera sumarse a tu propuesta musical, o cualquier otro agente, o cualquier discográfica, o cualquier marca, o cualquier festival. Pero nada de esto va a suceder si no consigues esos primeros brotes de visibilidad. Porque, como siempre digo, la visibilidad es la puerta principal de la oportunidad.